Somos una compañía que empezamos hace 20 años, cuando empezamos a ver que tanto Burger King como Domino's Pizza empezaban a estar ya con un nivel de penetración muy alto, mucho más alto que cualquiera de nuestros competidores, y vimos el éxito que estábamos teniendo ya con Starbucks. Y en ese momento salió la oportunidad en el 2006 de empezar a entrar en Chili's, una operación muy chiquita, eran creo que 9 tiendas en ese momento, y casualmente nos llegó también la oportunidad de comprar la operación de Burger King en Argentina y Chile. Empezamos a buscar un poquito más dirigido qué tipo de marcas y qué tipo de proyectos y en qué mercados queríamos ir específicamente a buscar algo que realmente le generara valor a nuestro portafolio. Decidimos en ese momento ir solamente a Colombia, Chile, Argentina y a Brasil, y se empezaron a concretar a partir de hace como un año, año y medio, que empezamos a hacer toda esta serie de anuncios de proyectos que teníamos tal vez 3 años trabajando en algunos de ellos, en algunos más, en algunos un poco menos. Si ves al Alsea como al Alsea y no a las marcas en lo individual, pues al Alsea no tiene competencia. Si bien hemos sido muy cuidadosos de escoger las marcas que tenemos en el portafolio, que sean marcas que tienen suficiente grado de innovación, de diferenciación, de concepto para generar una experiencia más allá de vender solo alimentos, esta fortaleza de nuestro modelo permite a cada una de nuestras marcas enfocarse en lo que es el consumidor y la estrategia comercial y el desarrollo de nuestros colaboradores en las tiendas. Y despreocuparse de todo el resto de lo que no es el core business, pero que es indispensable para cualquier negocio, que es la parte contable, recursos humanos, fiscal, legal, la misma cadena de abasto, todo el tema de los procesos de desarrollo, de construcción, de mantenimiento, que hoy son parte del modelo de servicios compartidos de Alsea. El caso de Brasil ya es un hecho concreto y anunciado. Estamos ya en construcción de la primera tienda de P.F. Chang's en Brasil. Le tenemos muchísimo respeto al mercado brasileño porque, a pesar de su tamaño, es un mercado muy bien desarrollado, de marcas locales fuertes. No había ningún proyecto de adquisición que nos pudiera haber dado tal vez un poco más de velocidad en Brasil, que generara valor, que estuviera en el precio correcto, y por eso decidimos irnos despacio. Vamos a participar en Brasil con casual dining. Y el ritmo de velocidad de casual dining es muy diferente al de comida rápida. El convenio que firmamos para Cheesecake Factory incluye Brasil, entonces también es una marca que vemos y que hemos recibido muchísima demanda de ya tráiganse Cheesecake Factory. Pero el convenio de P.F. Chang's para Brasil creo que son 30 tiendas en los próximos, no sé si 7, 8 años. Entonces, pues 30 tiendas de P.F. Chang's puede representar un negocio de $150 millones, que no es poca cosa, ¿no? Y son conceptos medio universales, muy bien diseñados para todo tipo de públicos, que entonces empiezan a tener muy buena aceptación independientemente de los gustos locales, ¿no? Es una industria que en términos generales se maneja con mejores márgenes que la industria de alimentos. Tomamos la decisión de no ir solos, a tratar de pensar que sabemos hacer lo que no sabemos. Y buscamos una compañía que tenía algo similar, marcas diferenciadas, exitosas, globales, con capacidad de innovación, con un track record de 20 años, como te digo, que no es poca cosa. Esperábamos una respuesta negativa. Por ahí en algunas entrevistas habíamos empezado medio a dejar ver que estábamos pensando entrar a otros segmentos, pero a final de cuentas pues la nota no fue bien recibida por algunos analistas. Fue una mini crisis básicamente de muchísimas llamadas telefónicas para poderle dedicar a cada uno de esos analistas, que termina siendo el punto de contacto con los inversionistas pequeños o directamente con nuestros inversionistas más grandes, pues para poderles tratar de explicar el racional de la operación y lo que le veíamos de positivo y por qué iba a ser una operación que a final de cuentas iba a generar valor. Ya sabíamos que iba a bajar la acción, ¿sí? Entonces dices, pues ni modo, yo sé que estamos haciendo lo correcto, que esta es una decisión de largo plazo, al que no le guste pues se va a bajar y va a tirar el precio, y esperemos que luego alguien más sí nos crea y se suba otra vez, y gracias a Dios eso es lo que ha sucedido.